gobernador del estado, Guillermo Padrés, supervisó las obras del Puente Sonora 2, que representa un avance del 40% en su construcción y que conectará a Ures con Rayón. Encendió las lámparas luminosas e inauguró y develó la placa del Teatro Auditorio de esta ciudad como homenaje al actor sonorense Jesús El Chovy Ochoa Domínguez. El objetivo, detalló el mandatario, es evitar que los pueblos de Ures, Rayón, San Miguel de Orcasitas y Opodepe queden incomunicados durante la época de lluvias, cuando la creciente del río Sonora detiene por días el tránsito turístico y comercial de la zona. Encendió las más de 300 lámparas luminosas que se instalaron en la Plaza Zaragoza de Ures, así como en el primer cuadro de la ciudad, en la cual se invirtieron 17.400.000 pesos en candilejas coloniales y en energía eléctrica subterránea que continuarán con la fisionomía histórica de la heroica Ures. Además, develó la placa con el nombre del actor Jesús Ochoa Domínguez, originario de Ures, del cual el nuevo Teatro Auditorio llevará su nombre a manera de homenaje. Vamos a utilizarlo como debe de ser, vamos a crear espacios culturales, corredores culturales entre el río Sonora, ya que vienen todos los presidentes municipales por acá, porque creo que es una de las zonas sonorenses donde existe la mayor belleza, tanto física como interior, que se puede encontrar en Sonora. Para nosotros es un gran orgullo poder ponerle el nombre tuyo a este salón, que como bien dices tú, se remodela, avanza, se moderniza, pero le falta mucho más. Que no quede como un edificio frío, sino que lo podamos llenar de ese calor, del talento y de la expresión de tantos jóvenes. Quiero decirte que cuentes con todo el apoyo del gobierno, del estado y el compromiso del gobernador para transformar estas paredes en la verdadera esencia de Jesús El Chovy.